Hola, ¿qué tal? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente y gratuitamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Antonio Cerdán, que va a compartir con nosotros una charla titulada Las fuerzas curativas y el Santo Grial en Valle Monastero. Antonio Cerdán es especialista en videncia interior, en investigación de vidas pasadas, sanación con los médicos del cielo, biosanación o sanación bioplasma, con bioplasma. En el área terapéutica es naturópata de par biomagnético, de masaje TNDR para liberar el dolor, cristaloterapia terapéutica, reprogramación mental y emocional y terapeuta de vidas pasadas. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestro invitado y su conferencia, Las fuerzas curativas y el Santo Grial en Valle Monastero, por Antonio Cerdán. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, es un placer, es una alegría poder estar con vosotros otra vez, compartiendo estos minutos, este tiempo, ¿no? De compartir experiencias e informaciones bonitas. Gracias por permitirme estar aquí una noche más. Y solo comentaros que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis hacerle a Antonio. Y al final de su charla contestará a vuestras preguntas. Pues bienvenido, Antonio, de nuevo. Gracias por estar con nosotros, que nos disponemos a escucharte. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, agradecer profundamente a todos vosotros que estáis dispuestos a escuchar estos conocimientos interesantes. Realmente hablar del Grial es hablar de un misterio, es hablar de una leyenda, de cuentos, de una búsqueda, es hablar de el poder de los milagros, de las curaciones. Pero claro, vosotros diréis, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Grial con el Valle del Monasterio? ¿Qué tiene que ver el Grial con todo esto, ¿no? La verdad, voy a explicarles un proceso, un camino de investigación que he tenido, que me ha llevado a descubrir un lugar donde posiblemente puede estar el Grial en un sentido amplio y profundo, no solamente una copa, sino el Grial conocido, ¿no? Como un lugar donde se generan procesos fabulosos de milagros, de curaciones, etcétera, ¿no? Esta experiencia se centra en un lugar que se llama Aigüestortes y inicio esta experiencia a partir de una visita que tuve al Valle de Boí. Estando en el Valle de Boí, entré a la iglesia de San Climent de Taúl. Yo soy un poco vidente y sentía muy bien que había unas fuerzas increíblemente positivas, muy bonitas, una energía especial en todo ese lugar, en Taúl. Esto se encuentra en Taúl, en el Valle de Boí, San Climent de Taúl. Y como estaba sentado observando las pinturas del ábside y observando todo lo que es el ábside de la iglesia, pues tuve la visión, ¿no? de que veía unos seres, unas túnicas, portando una copa muy grande delante del ábside, ¿no? En lo que sería el lugar donde normalmente celebran los sacerdotes la misa, ¿no? En el altar. Y estas visiones que tuve, también tuve la visión, ¿no? De caballeros que iban a ir a venerar el Grial. Y esta visión pues me llevó un poco a querer buscar y entender qué es lo que pasaba ahí para yo tener esas visiones. Rápidamente comencé a investigar. Me acuerdo que lo primero que quería saber es qué era ese lugar, qué es Taúl, qué hay allí. Y se me ocurrió preguntarle al señor del hostal que si había, cómo, qué, si había un lugar ahí interesante donde hubieran sucedido fenómenos paranormales o algo especial. ¿Cómo eran las montañas? ¿Qué había ahí? ¿Qué nombres? ¿Cómo se llamaban? Y me acuerdo que el señor me dijo que estábamos en el macizo de Visibert. Visibert es una palabra que no tenía traducción,
Sin embargo, se me ocurrió preguntarle a un amigo si sabía de qué podría referirse esta palabra, y él preguntó a otro amigo y le dijeron que podría ser una lengua antigua, quizás el vasco antiguo o algo parecido. Si esa palabra la dividíamos en dos, textualmente se podía traducir como una palabra vasca que significaría vida nueva. Con lo cual, supuestamente una montaña que se llamaba Vida Buena. Seguí investigando, ¿no? Investigando sobre los lugares y sobre mis visiones. Y enseguida que investigué, comencé a ver que el parque, el Valle de Boí, se encontraba en Aguestortes, el Parque Nacional de Aguestortes, investigando todo lo que es la constitución de los valles, de las montañas del Parque Nacional de Aguestortes, comencé a descubrir que había un pico que era el Pico de la Espada, una sierra que era la Sierra del Rey, otra sierra que era la Sierra Rosa, una laguna que era la Laguna de los Caballeros, otra laguna que era la Laguna de los Monjes, una cascada que era la Cascada del Espíritu Santo, un valle que era el Valle de los Escritas, una sierra que era la Sierra de los Altares, después la Laguna de San Mauricio y el Valle de Monestero. Aparentemente, pues, si uno no presta atención, pues serían nombres que pasarían desapercibidos, pero yo, que soy estudioso de los temas de Rial, me di cuenta que ahí estaban contenidos todos los personajes de la leyenda del Cuarto del Rial, todos los personajes de la leyenda del Parsifal. Sabía, como era evidente, veía una inmensa luz que salía de entre las montañas. Digo, no, aquí hay algo que hay que investigar, y me puse a investigar. La investigación duró 5 años, de la cual, de esa investigación salió un libro que he escrito, que se llama El Valle del Monasterio del Santo Grial, y ahí está muy bien explicado todo lo que ahora voy a exponerles de forma sintética y simple. Estos datos que me motivaron a iniciar la investigación fue corroborado por otros datos que yo fui recopilando. A mí me llamó la atención, porque yo soy estudioso de la antroposofía de Rudolf Steiner, que Rudolf Steiner siempre, cuando sus discípulos le preguntaban sobre el Santo Grial dónde se encontraba, hay una cita como él responde a la discípula Ilona Schubert, y él le dice: el castillo donde Tintubellian Fortas guardaban el Grial estaba situado en el norte de España. O sea que el castillo del Grial, donde estaba el Grial, estaba en el norte de España, es el norte de España, es Pirineos. También Rudolf Steiner menciona que si hiciéramos una línea desde Montsegur hasta San Juan de la Preña, esa línea pasaría por donde se encontraba el castillo del Grial. Y yo, con esta intuición, ¿no?, de ver que en esta zona de los valles del Valle de Boí y Aguestortes había todas estas simbologías y todos estos nombres de las montañas, se me ocurrió hacer la línea desde Montsegur hasta San Juan de la Peña en España. Mi sorpresa fue cuando esa línea cruzaba Aguestortes, pasaba cerca de la montaña de Visiberri, que significa vida nueva. Con lo cual digo, uy, aquí las cosas están coincidiendo, y así comenzó nuestra búsqueda del Grial realmente. En la verdad, el Grial, cuando uno busca el Grial no sabe exactamente bien qué busca. En el principio aparece una copa, pero también los druidas afirmaban que el Grial era un caldero. También en el Parsifal se afirma que el Grial es una piedra con poderes maravillosos. Lo que está claro que donde está el Grial, o donde se encuentra, si ese lugar es un lugar griálico, suceden fenómenos paranormales, fenómenos curativos, fenómenos donde las personas rejuvenecen, donde las personas pueden percibir lo que se conoce como la luz gnóstica. Eso es así como dicen las leyendas. En la verdad, cuando uno habla del Grial, lo primero que recuerda fue la copa que, según la historia, las leyendas, pues José de Arimatea o María Magdalena juntaron las gotas de la sangre del Cristo cuando fue herido por la lanza del soldado romano Longinos en la cruz. O sea que lo primero que hace referencia es una copa, y es que ya que José de Arimatea y María Magdalena la custodiaban, tenían esa copa. Pero la verdad, si nosotros nos dirigimos, ¿no?, a la última cena, si solo pensamos en una copa, la copa de Jesús, si nos dirigimos a la última cena, en la última cena habían muchas copas. Jesús estaba
con muchas copas, y en esas copas son donde se produjo ese fenómeno de la transustanciación, ese fenómeno de la cena sagrada, ¿no? De la cena sagrada que es historia, ¿no? La última cena de Jesús. Siempre todos han buscado esa copa y realmente la copa, pues han intentado localizarla en muchos lugares. Y han aparecido muchas copas, como por ejemplo el cáliz de Antioquía, el saco catino de Génova, el cáliz de Abal Suher, que es de las cruzadas que se encuentra en Washington, o el cáliz de Nanteos, que se encuentra en Glastonbury. También hay un supuesto cáliz de María Magdalena, que llegó de Constantinopla hasta Roma. Y indudablemente está el cáliz de San Pedro, que es de San Pedro, que estaba en Roma, y el Papa Sixto II confía la copa a su tesorero diácono San Lorenzo. Este se la da un legionario cristiano que la trae hasta Huesca, donde permaneció expuesta desde el año 258 hasta el año 712 en la iglesia de San Pedro el Viejo. Después, esta copa pasó al monasterio de San Juan de la Peña, donde también estuvo expuesto, y supuestamente hasta ahora dicen que esta es la copa verdadera, la única copa, ¿no? Supuestamente la copa que estuvo en la última cena con Jesús. Pero como les decía, en la última cena con Jesús habían 12 copas, y cómo distinguir cuál fue la de Jesús y cuál no, si todas eran casi iguales, o por lo menos si fuera de Jesús tendría que haber una forma de diferenciarla. Pero el Santo Grial no solamente es una copa, evidentemente esa copa, se supone que el que posee esa copa tiene poderes maravillosos, esa es una copa griálica y devela muchos secretos. Aquel que es poseedor de la copa heredera de Jesús de la última cena, supuestamente tendría un carisma, tendría algo muy especial, ¿no? Si vamos a la leyenda de San Juan de la Peña, de la leyenda sobre el cuento del Grial, por ejemplo, en los cuentos del Grial de la Edad Media, por ejemplo, en el cuento del Grial de Cretien de Troyes, Perceval encuentra un plato que contiene un pan sagrado que irradia una luz brillante. O sea, aquí no es una copa, sino es un plato que irradia luz. Robert de Boron, en su libro, escribió que el Grial era la copa que Cristo usó en la última cena. Sin embargo, la leyenda del Parsifal no es ya una copa, sino es una piedra. Una piedra que supuestamente se hacía referencia a la piedra filosofal. Pero en el cuento del Grial, Parsifal hace referencia que el misterio del Grial lo vio Fregetanis en las estrellas y le condujo a un pueblo o comunidad que se conoce como los templarios. Fregetanis vio en las estrellas misteriosas ocultas y habló de ellos con timidez. Nos dijo que había una cosa que se llamaba Grial. Este nombre lo leyó claramente en las estrellas. Lo dejó en la tierra y una corte de ángeles que volaban después más alto que las estrellas, si es que su inocencia les permitió volver al cielo. O sea, lo que está diciendo aquí Parsifal es que el Grial lo trajeron claramente una corte de ángeles. Con lo cual el Grial hacía referencia a un lugar donde suben y bajan los ángeles, un portal donde suben y bajan los ángeles. También cuando hablamos del Grial tenemos que pensar también en que esa copa, la famosa copa, la leyenda dice que la llevó José de Arimatea, se dice que la llevó a Glastonbury, allí enseguida entramos en contacto con el Grial y Arturo, ¿no? Y ya está conectada el Santo Grial con Arturo. Hay muchos lugares donde las personas han buscado el Grial, esa copa, o el misterio del Grial, y podemos nombrar algunos, pero nunca los han encontrado. Siempre han buscado dónde encontrar la copa, han buscado si ese lugar es un lugar diferente, que tiene fuerzas especiales. Y la verdad, hay muchos lugares que tienen fuerzas especiales, pero la copa nunca se ha encontrado. Pero será solamente una copa. Por ejemplo, en la Capilla Rosdin, en Escocia. Por ejemplo, en Montserrat. Por ejemplo, en el René Chateau, en Francia. O en Montsegur. O en Montsegur, en el castillo de Montsegur, se habla de las griales de los cátaros. Se ha buscado el Grial en monasterios, palacios, castillos y en lugares montañosos, salvajes, llenos de profundas cuevas, donde se cree que estaba oculto el Grial. Pero, ¿qué es el Grial?
¿Solo una copa? Ahí está la pregunta. ¿Qué es el Grial? También eso se lo cuestionan muchos de los investigadores. En mi caso, yo investigando, pues he llegado pues, a otras fuentes donde hacen referencia que el Grial siempre está en Mont-Salvage o Monte de la Salvación. El Parsifal también, en la simbología del Parsifal, deriva del cantar de Gestioní Barsuname, y ahí se encuentra también el Mont-Salvat, nombre del lugar del castillo del Grial, donde se encuentra el rey pescador. Era una evolución, y Mont-Salvat, traducido del Parsi, hace referencia a un lugar sagrado, con lo cual estamos buscando un lugar sagrado, un lugar montañoso, un lugar con fuerzas poderosas, un lugar mágico, un lugar con fuerzas curativas, ¿no? Entonces, estudiando el Parsifal, vamos entrando y conociendo, ¿no?, que él concreta mucho más ese lugar donde puedes encontrarse el Grial. O sea, además de un lugar especial y apartado, dice, es un lugar donde nunca se ha derramado sangre alguna, es un lugar de paz, es un lugar de calma. Es un lugar donde las personas pueden encontrarse con el castillo del Grial y con Perceval. Sin embargo, en la leyenda de Parsifal, el castillo del Grial aparece y desaparece. Solamente pueden verlo los iniciados, aquellos que el mismo Grial convoca, llama. Si es un castillo que aparece y desaparece, es que estamos viendo un lugar donde hay comunicación con los mundos paralelos. Un lugar donde se concentran fuerzas maravillosas, fuerzas muy potentes, que nos comunican con otras realidades, con otras realidades dimensionales. Y sorprendentemente, primero, también Wolfgang Eschenbach hace referencia en sus escritos que el Grial se encuentra al norte de España, como Rudolf Steiner, se encuentra en el norte de España y específicamente en Pirineos. Yendo a intentar descubrir un poquito qué relación que tiene Pirineos con el Grial, encontramos claramente, ¿no?, que Pirineos viene de Pir, fuego, con lo cual Pirineos significa un lugar del fuego nuevo, una tierra del fuego nuevo. La misma leyenda de Pirineos entre Pirineos surge de la muerte, una leyenda, un cuento, ¿no?, sobre la leyenda de Hércules y Pirineos. Pirineos surge de la muerte de Pirene, que es una doncella, y de la llama de fuego que se crea por la muerte de Pirene, surge los Pirineos según este cuento. Con lo cual, toda esta referencia a un lugar que Pirineos es un lugar de llamas, de fuego, de fuego sagrado. Otra forma de entender el Grial es por los cuentos de la Edad Media, hacía referencia a que el Grial era la luz gnóstica. Y la luz gnóstica, el fuego, las llamas, Pirineos, el lugar donde se renace a través del fuego, el ave fénix, un lugar de fuego purificador. Con lo cual, todo hace referencia, todas estas investigaciones, todas estas referencias a que el lugar de Pirineos es un lugar donde hay fuerzas maravillosas, increíbles. Claro, ¿será que está el Grial? ¿Será que es la piedra filosofal? ¿Será que encontramos esa escala donde suben y bajan los ángeles? Mi investigación fue en esa dirección. Primero, sin aguas tortas, además de estas coincidencias de las leyendas, de los videntes con que les he mencionado, había algo más. Sorprendentemente, cuando uno analiza la red icosaédrica planetaria, o la red crística, que es la red de fuerzas que sostiene todo el planeta, esa red de fuerzas está formada por bandas de espacio-tiempo, encontramos que hay una banda de espacio-tiempo que viene desde el Atlas, de la zona del Atlas de Marruecos, y cruza por todo Levante, Cataluña, y justamente esa banda de fuerzas va a tocar Pirineos, una zona muy grande de Pirineos. Con lo cual, la verdad, las leyendas tenían razón. O sea, si hay una banda de espacio-tiempo, hay un lugar que es un portal. Pero además, sorprendentemente, en la zona del Valle Monasterio, investigando lo que es el Camino de Santiago, y los druidas, como Luis Charpentier en el Misterio de Compostela, ellos hacen referencia que el Camino de Santiago era un camino que fue delineado por los druidas que seguían
la Vía Láctea. Y el reflejo de la Vía Láctea sobre la Tierra es lo que dio origen a la senda que fue formándose con los tiempos, con los años, desde la época druídica, y esa senda de la incidencia de energías de las estrellas del centro de la galaxia, de la Vía Láctea, se transformó en el Camino de Santiago. Por eso el Camino de Santiago es el camino de las estrellas, según los druides. Así como explica Louis Charpentier. Sorprendentemente, pues el paralelo 42, en el paralelo 42, también cruza justamente por la zona del Valle del Monastero. Entonces vemos que, por un lado, las leyendas nos hacen referencia a que Hipirineo es un lugar de fuego sagrado, y por otro lado, en Monastero, en Aguestortes, cruzan las bandas de espacio-tiempo y las bandas de las estrellas del Camino de Santiago. Siempre que hay cruces de fuerzas tan poderosas, se abren portales y se concentra la energía, donde pueden suceder fenómenos maravillosos, fenómenos increíbles. Yo sé, por ejemplo, que en la zona de Aguestortes he encontrado testimonios de que hay épocas donde la gente es capaz de escuchar sonidos de otras dimensiones. También es una zona donde hay una punta de un triángulo de relación del tiempo, que es el triángulo del Mediterráneo, que está anclado y que influencia esa zona. Con lo cual, toda esa zona, ¿no?, desde Mallorca hasta Pirineos, que es una zona de relación del tiempo, investigada ya por unos ufólogos, nos habla de que en Pirineo, de que Aguestortes, es un lugar que suceden cosas increíbles, cosas sorprendentes. Me acordaré siempre cuando llegué a Boy, y en Boy fui al ábside de San Climent de Tours. Las pinturas de San Climent de Tours se encuentran ahora en el Museo de Arte Antiguo de Barcelona, ¿no? Y vi que había una mujer, supuestamente María, en las pinturas, donde tenía una copa, un recipiente que se parece mucho a lo que es la copa de la Última Cena, desprendiendo rayos. Y en muchas pinturas de la zona, se encuentra la misma copa que la llevan mujeres desprendiendo rayos, ¿no? Y es el mismo símbolo también que aparece en la leyenda del Grial, en el Castillo del Grial. Siempre aparece una mujer luminosa con una copa, un plato, desprendiendo rayos, luz, una luz muy fuerte. O sea que todo hacía referencia a que realmente pues estábamos encontrando un lugar importante, un lugar poderoso, un lugar de alquimia, ¿no? El Grial también ha sido vinculado con un linaje sagrado, con un lugar de alquimia, un lugar de escuelas herméticas, un lugar de descendencia druídica y, como decía el Parsifal, como dice el Parsifal, un lugar donde se encuentra la comunidad de los templarios. La comunidad de los templarios, que es mucho más antigua de la orden templaria posterior, ¿no? Investigando, buscando realmente qué más había alrededor de este lugar, ¿no? En Aguestortes, alrededor del monasterio del Valle de Boy, fui investigando y llegué justamente en Estrella de Aneo a localizar en Santa María de Aneo, que está muy, muy cerquita de la entrada de Spock, que es donde se entra al Valle del Monasterio, al Valle, al Lago San Mauricio. Encontré realmente en Santa María de Aneo unas pinturas maravillosas donde aparecen serafines y querubines. En esas pinturas, los serafines y querubines aparecen llenos de ojos. Esos ojos hacen referencia, el ojo representa a Dios, y los serafines y querubines son los seres más altos en la jerarquía, que representan la presencia de Dios, que todo lo ve, porque son ángeles de seis alas. Pero y más sorprendentemente, esto hace referencia a las escaleras de Jacob, los lugares donde suben y bajan los ángeles. Con lo cual, en la verdad, la leyenda del Parsifal, que sea referencia a un lugar donde habían bajado los ángeles y depositado el Grial, que podría ser una piedra maravillosa, la piedra filosofal, el lugar realmente corresponder con la zona esta, ¿no? Entonces, también lo sorprendentemente es que en esta iglesia de Santa María de Neo había unos círculos desprendiendo fuego, que esos símbolos representan la vesícula Piscis y también representan los Merkabah. Los Merkabah son los vehículos por donde descienden los ángeles. Entonces, ¿cómo es posible que en las pinturas
aparezcan los ángeles de los portales más elevados, y además los Merkabá, que son los lugares, es que haciendo referencia al lugar donde hay Merkabá, ¿no? Todo nos conducía rápidamente hacia el Valle del Monasterio, hasta San Mauricio. Entonces, por un lado teníamos que en San Nicolás, a la entrada de San Nicolás, estaba la cascada del Espíritu Santo. Por otro lado, teníamos en San Mauricio, que se abría a través del Valle de las Escritas, la llegada a San Mauricio, el lago San Mauricio, y de San Mauricio se abría al lago del Monastero. Todos nombres, escritas, druidas, los druidas eran escribientes, los esenios eran escribientes. Monasterio podría significar una derivación de monasterio, una palabra antigua que a lo mejor hacía referencia al monasterio. Sin embargo, en el Valle del Monasterio no se encuentra ningún monasterio. Si uno pensara que fuera un valle druídico, pues entonces sí, porque los druidas vivían en grutas y los valles eran sus monasterios y vivían entre los árboles, entonces correspondería que el Valle del Monasterio era un valle de druidas. Y realmente esto comenzó a cuajar, porque realmente el Valle del Monasterio era un valle de druidas, esenios, antiguamente. Ahí está presente el crismón. El crismón, que es un símbolo de alquimia, hace referencia a un lugar donde se trabajó la alquimia, el poder de la kundalini, un lugar donde, donde habitó una comunidad que tenía este símbolo, y no hay ningún lugar donde más crismones hay. Pinios es un lugar donde más crismones hay de todas partes, desde ahí se irradia a todas partes, como haciendo referencia que había un grupo, una hermandad, y el crismón representa a Cristo, ¿no? Es un símbolo cristiano que hace referencia a Cristo también, ¿no? Pero también es un símbolo alquímico, con lo cual hay muchos crismones que hablan de la alquimia con el poder de la kundalini y las llamas, de la alquimia interior, del fuego sagrado. O sea, sí, Pirineo es un lugar de fuego sagrado, los crismones como centro en Pirineo hacen referencia al Cristo y a la alquimia. En fin, muchos datos, los ángeles y la escalera de Jacob, situada en el Valle Monastero. Ya como videntes tuvimos, bueno, ¿quién era San Mauricio? Me pregunté. Al final, descubriendo quién era San Mauricio, ¿por qué pusieron ese nombre San Mauricio? Resulta que San Mauricio era un cristiano copto de Egipto que fue mártir del emperador Maximiliano, y fue mártir porque él no quiso renunciar a su fe católica, a su fe cristiana, no católica todavía, no era, ¿no? A la fe cristiana, era copto de Egipto. Era un cristianismo mucho más antiguo. Con lo cual, todo hacía referencia de que en aguas tortas confluían con antiguos conocimientos coptos, druídicos y conocimientos griálicos. Dimos paso a la investigación para ver realmente qué es lo que había en el lago del monasterio y si habían fuerzas poderosas y qué otros elementos podrían llamar la atención. Por lo pronto, cuando tú llegas y te vas hacia la zona de Lago San Mauricio, de Valle Monastero, te encuentras con que aparece una montaña, que es la montaña de los encantados. Los lugares encantados o de encantadas en todo Pirineos siempre fueron lugares mágicos. Muchas veces la gente tenía miedo de entrar en esos lugares porque pasaban fenómenos anormales. O se aparecían las hadas, las encantadas, o se aparecían seres de la naturaleza, o habían fenómenos fenómenos paranormales que daban miedo a las personas, por la gente se apartaba de estos lugares. Sin embargo, aquí, en el monasterio, no solamente es un lugar de encantados, toda la montaña hace referencia a que esa zona, la montaña de los encantados, está al lado del Valle Monasterio, es un lugar de fuerzas mágicas. Fuimos a sentir realmente, un grupo de videntes, de sensitivos, a sentir qué es lo que había allí. Ahora les voy a contar lo que había allí, en este lugar. Primero, cuando entramos en estos lugares, pues comenzamos a sentir que realmente había una fuerza especial. Fuimos subiendo hasta la laguna del monasterio y conforme uno va subiendo, la fuerza se va intensificando. Y es como si entradas en una sensación de tiempo, no tiempo, es tiempo diferente, como si estás en otro tiempo, como si hay una energía especial, como si hay algo que se siente, que se transmite.
y comenzamos a percibir que habían montones de templos etéricos, montones de que irradiaban luces de todos los colores. Fuimos capaces de descubrir las energías de todos los rayos en lugares diferentes. Y lo más sorprendente es que sobre el lago del monasterio comenzamos a percibir la presencia de esas esferas de los ángeles, lo cual nos mostró que realmente los que ahí habitaron, los que habitaron en ese lugar, eran videntes, sensitivos, tienen un gran conocimiento y realmente la leyenda de Parsifal, la leyenda del Cuarto Grial, correspondía realmente en el norte de España, en Pirineos y en Aguas Tortes, se encontraba un lugar de fuerzas maravillosas, de fuerzas increíbles, un lugar que la propia energía, si tú entras en la percepción, la sensibilidad, en sintonía con esta energía, es la energía la que te activa la luz, la percepción en tu pineal, te activa la pineal y te abre la posibilidad de percibir. Entonces comenzamos a darnos cuenta que realmente ahí había algo maravilloso. Muchos en viaje astral podíamos entrar a esos templos y nos dimos cuenta que había una ciudad inmensa de luz desde donde descendían los ángeles y que en el interior de las montañas habían templos etéricos. Era un lugar de curación donde antiguamente los druidas y la gente del lugar iba ahí a recibir esas fuerzas curativas. Pronto comenzamos a percibir que era un lugar donde se concentraban las energías energías telúricas. Era un lugar de, como les decía antes, donde pasa la red telúrica activada, donde hay muchas fuerzas telúricas, lo cual te cargas de energía, la energía fortalece tus células, tu columna, tus chakras, ¿no? Pero además había la energía de la kundalini. La energía de la kundalini, que es el fuego sagrado, que en lo que hace referencia Pirineos, fuego, ave fénix, el lugar de regeneración, de renacimiento. Entonces esta fuerza está ahí presente. Y comenzamos a sentir, a percibir las energías de la esfera de los ángeles que se proyectaban sobre el lago del monasterio. Y comenzamos a tener comunicación con los ángeles, donde nos explicaban que allí había una energía muy especial, que se suele dar también en algunos lugares que hay mucha nieve. La energía de deshielo suele acumular la energía de plasma, que se va perdiendo según el agua va bajando por los ríos, por las montañas. Pero además también había una energía de plasma, había plasma luminoso y plasma líquido concentrado en el agua y plasma luminoso que era radiado por los mercabás de los ángeles y las llamas. Con lo cual, pudimos comprobar que era un lugar realmente de luz gnóstica. La luz gnóstica corresponde con lo que llamamos las llamas sagradas. La luz gnóstica es el conocimiento que tenían los antiguos sobre la forma de conectar con esa luz transmutativa, esa luz regenerativa, esa luz iluminativa que buscaban todos los ascetas, todos los místicos, todos los meditantes antiguamente, ¿no? Fuimos viendo claramente que era verdad, ¿no? Que realmente esos fenómenos fabulosos. Juntándonos en círculos, no una persona, sino muchas personas podemos percibir, ¿no? Que realmente a los ángeles, sentirlos y cómo descendían las llamas. Cuando las personas llegan a este lugar, se juntan en silencio, no hace falta hacer nada. Ellos mismos, la presencia de personas con intención que quieren curarse, armonizarse, quieren trabajar sus energías, quieren conectarse con su Dios superior, piden la presencia de los ángeles y las llamas, con la intención pura de las personas que llegan, descienden y te inundan de la luz de las llamas, de las llamas sagradas, que ya en otras oportunidades he hablado, no voy a extenderme ahora. La verdad, el poder de la kundalini hace que se manifieste la llama trina en el corazón de la tierra, hace que se manifieste el poder de la tierra en esta zona y asciende por la columna, estimulando la pineal y estimulando la luz en la parte del cerebro, con lo cual es un lugar de aceleración vibratoria muy interesante y muy importante. En todos los lugares donde han habido milagros, donde han habido experiencias místicas, se da estos fenómenos. Y podemos decir que este es un lugar de experiencias místicas, de milagros. Un lugar sagrado, un lugar con una concentración de fuerzas tan poderosas, indica que todo lo que piensas positivo tiende a manifestarse.
Lo negativo aquí es muy difícil que puedas pensar negativamente porque la vibración es muy elevada, pero cuando piensas en algo que quieres realizar en el mundo, en algo que quieres concretizar en tu vida, en algo que quieres para crear prosperidad en ti mismo, todo lo que piensas tiende a cargarse una fuerza, una vibración que tiende a manifestarse en el mundo, tiende a materializarse en el mundo. Es por eso que podemos hablar que en el Valle de Aguistortes, en el Valle de San Nicolás, es un lugar de fuerzas curativas sin igual, un lugar donde se concentra la fuerza del camino de las estrellas, la fuerza de los ángeles, la fuerza de la llama trina del corazón de la tierra, las fuerzas de los druides esenios que vivían durante mucho tiempo en este lugar, y además que descienden los ángeles con las llamas, generando esa luz plasmática líquida, que es la luz de la regeneración, que es la luz de la revitalización, que es la luz de la elevación. Encima, arriba de Aguistortes, se encuentra una inmensa ciudad de luz, y en la zona del lago de San Mauricio, hacia adentro, se encuentra una gran ciudad etérica, donde están los archivos del Santo Grial, del conocimiento del Grial, y uno si puede hacer proyección y pide a los guardianes que se le permita entrar, puede entrar profundamente en este lugar y ver la llama sagrada de la luz gnóstica que permanentemente está pulsando desde el interior de las entrañas de este valle. Y todo el valle se llena de la fuerza de esta energía que es muy poderosa. Con lo cual, como ven, encontramos aquí, les estoy explicando de una forma muy simple, porque esto es muy extenso, pero para que ustedes entiendan y comprendan y sientan la belleza de este lugar, y aquellos que deseen venir a visitarlos, vengan. Es un lugar que la propia ruta está dentro del Camino de Santiago y tiene una fuerza muy grande. Podemos decir que este lugar es el corazón del Camino de Santiago. El Camino de Santiago anca son líneas de fuerza como un árbol de alquimia, un árbol de la vida, que sus raíces están en Francia, su tronco es el tronco del camino francés, y después florece en Compostela, en el Cebreiro, en todos los lugares de Galicia, es como el lugar donde florece, ¿no? Pero el corazón, el centro donde se fortalece, los centros más importantes del Camino de Santiago que se conectan con la energía de la Kundalini de la Tierra y la energía de las estrellas, las energías cósmicas y las energías de las llamas, se encuentran en el Valle de Monastero y en el Cebreiro, que es donde se encuentra otra ciudad de ángeles. Estos son los dos lugares más importantes del Camino de Santiago, y aquí, en las montañas de Aguistortes, se encuentra el corazón del Grial del Camino de Santiago. Estudiando más profundamente, pues comenzamos a observar varias cosas, ¿no? Entonces, para los druidas, el Grial era un caldero, pero también los druidas entendían que, porque ellos veraban a la naturaleza, a los lugares sagrados. Un lugar sagrado era un lugar como un caldero. Un caldero es un valle donde se concentran las fuerzas. Con lo cual tenemos que la caldera de San Mauricio y el Valle Monasterio atojo un inmenso caldero que concentra fuerzas cósmicas. Las fuerzas cósmicas que les digo, de la banda de espacio-tiempo, de la línea de las estrellas, del Camino de Santiago, de las líneas telúricas y después de las llamas que depositaron los ángeles cuando descendieron a la tierra. Esas llamas fueron depositadas en el Valle Monasterio porque donde los ángeles depositan esas llamas es donde miles de seres llegaron a la Tierra por primera vez a reencarnar. Hay muchas personas en la Tierra que llegaron desde otro lugar del universo con misión de ayudar al planeta. Y en estos valles sagrados, en los templos esotéricos de estos valles sagrados, depositan los archivos akáshicos, depositan la conexión con su vibración, depositan la conexión con toda su memoria cósmica, y aquí es donde los ángeles tienen unas máquinas cuánticas que conectan y abren los portales. Por eso, este lugar que es un lugar de una escalera de Jacob, los ángeles colocan una máquina cuántica, una mágica que es de conexión akáshica, de conexión multidimensional. Y que eso es lo que hace, todo esto que digo hace, que realmente la Copa del Grial es física, existe realmente, pero además la Copa del Grial en este momento es un valle de alquimia, es un valle donde se concentran fuerzas maravillosas, fuerzas poderosas. Es un lugar curativo.
Para cualquier curación tienen que confluir varios elementos. Uno es la vibración, otro es el agua. Y entonces esta agua contiene las fuerzas plasmáticas, que es la energía del plasma, la energía de los milagros, donde hay milagros es porque existe la acción conjunta de los ángeles a través del agua, a través de las llamas, a través del plasma, que generan estados transmutativos y curativos en las personas, estados curativos. Con lo cual podemos ver que realmente toda la leyenda del Parsifal nos lleva, nos conduce a un lugar sagrado de los druidas, a un lugar de milagros, a un lugar de experiencias curativas. De hecho, las personas que vienen alrededor, en los pueblos de alrededor, dicen que suben a tomar las aguas del Valle del Monasterio, de las fuentes del Valle del Monasterio, porque tienen unas propiedades maravillosas para revitalizarse y curarse. Varias personas me han dicho que ellos suben a coger las aguas de arriba, en los caños de San Mauricio, que vienen directamente de las montañas, porque tienen unas propiedades maravillosas, propiedades curativas. Entonces, un lugar de alquimia, un lugar de curación, un lugar de conexión, porque la propia luz activa la piñal y te abre la luz en tu mente para poder percibir los mundos paralelos. Pero esto se intensifica en los equinoccios y en los solsticios. En los equinoccios y en los solsticios es el momento donde la Tierra está más conectada con el Sol, y especialmente en los solsticios. En los solsticios es un lugar donde se concentra mucha energía que llega del Sol y del universo. Y fíjense, en la época de los solsticios hay mucha más concentración unido. Si tú vas a visitar el Valle Monasterio, Aguas Tortes, si lo vas a visitar en la época de los solsticios o los equinoccios, además que es un lugar que ya de por sí concentra energías fabulosas, como he estado mencionándote, diciéndote, además también se concentran las energías mucho más intensamente en los solsticios y en los equinoccios, que hay rayos directos no solamente de las manchas solares, sino desde los mundos desde el mundo de quinta, séptima, octava dimensión, ¿no?, del Sol, que conectan con estos lugares. Podemos decir que en ese momento se abren los portales de conexión con los mundos dimensionales, y es un momento donde hay una acción muy directa de los ángeles del universo. Te he querido mostrar un poco algunos datos, ¿no?, que señalan este lugar: leyendas, pinturas, datos. Hay muchos más que los tengo en mi libro, El Valle del Monasterio del Santo Grial. Y también te he querido mostrar que aquí es un lugar realmente de fenómenos fabulosos, donde uno sienta con el corazón, sienta con una buena intención, si quiere trabajar su alquimia, su elevación, si quiere activar sus capacidades interiores, activar su corazón, conectarse con la luz de los ángeles, y puede tener la experiencia de presión de los mundos paralelos. En este lugar podemos hablar, ¿no?, que en el valle del monasterio, si os voy a mostrar lo que se ve, todo él es una cúpula. Hay una cúpula en el valle en la laguna de San Mauricio, toda la caldera de San Mauricio, una cúpula de luz en todo lo que es el valle del monasterio, hay otra cúpula en todo el valle de San Nicolás. Son lugares muy especiales, son lugares sagrados, son lugares mágicos, son lugares de aceleración vibratoria, de contacto con los ángeles. Por ejemplo, también en el Valle de San Nicolás está Caldes de Boy, donde la Virgen de Caldes de Boy siempre, desde siempre, se menciona por las curaciones y los milagros, y justamente está justamente en la entrada del Valle de Aguas Tortes, ¿no?, la zona de Aguas Tortes. La entrada a San Nicolás. Fíjense, fenómenos de milagros, fenómenos angélicos, siempre que está la Virgen, están los milagros, está la presencia de los ángeles. La Virgen representa la Madre Tierra. Para los druidas, la Virgen Negra representaba la Madre Tierra, como Isis, como para los druidas era la diosa. También se pueden observar en estos lugares muchas vírgenes que amamantan a su hijo, o sea, las vírgenes de leche, que es las vírgenes de leche, son visigotas y representan también a la Madre Tierra, representan también a la Isis, ¿no? Con lo cual estamos en un lugar druídico, en un lugar de esenios. En este momento, en el valle de monasterio,
tenemos un chakra de energías blancas, plasmáticas, permanentes, pero también a través de este lugar, a través de la, se manifiesta la llama trina del corazón de la tierra, donde va pulsando constantemente. ¿Me comprende? En San Nicolás podemos encontrar un chakra de energía azul celeste. En el Valle de Cabañes encontramos un chakra de energía oro rubí, en todo el Valle de Cabañes. Todo está sincronizado y conectado, son todo con el Valle del Monasterio, todos son lugares druídicos y están conectados con esta energía en Aguestortes, con esta energía realmente maravillosa, que es la energía de las estrellas, que es la energía de espacio-tiempo, que manifiesta que aquí es un lugar de la flor de la vida, ¿no? Entonces, como les decía, este es un lugar donde todo lo que piensas puede realizarse, donde las aguas son aguas curativas, donde se pueden activar tus capacidades paranormales, donde hay fuerzas maravillosas que cuando se concentran, si tú te abres de corazón, los paralelos, es un lugar de alquimia y transmutación, es un lugar especial que merece la pena que lo visites, ¿no? En la ley del Grial, siempre el castillo del Grial desaparece, solamente podría ser visto por los iniciados. Aquellos que son convocados por el Grial. El Grial representa también la conexión con la energía crística, la conexión con el fuego transmutativo de las llamas, del fuego sagrado de la tierra, ¿no? Con lo cual es un lugar donde te convocan los ángeles, ¿no? Con lo cual, si tú sientes el llamado, ves y percibirás un lugar maravilloso, un lugar especial. Por eso, aquellos que van con el corazón, aquellos que han despertado su sensibilidad, son llamados por el Grial para que vayan a visitar estos lugares, porque allí se encuentran los ángeles, y quizá muchos de vosotros tenéis ahí el punto de conexión cuando descendiste a la Tierra para iniciar sus vuestros caminos de evolución. El valle, todo en Aguastortes y estos valles que acabo de mencionar, son lugares donde hay hospitales espirituales inmensos y donde los devas de la naturaleza, los seres de la naturaleza, los médicos espirituales, los equipos médicos, los seres más elevados, todavía trabajan ayudando a las personas en su evolución y en su renacimiento. También hemos podido percibir que muchos es un lugar de reconstrucción de tu cuerpo de luz, de reconstrucción de tu cuerpo, de tus hologramas de luz. Por eso es un lugar sagrado, es un lugar especial. Es un lugar especial que merece que vengas a conocerlo. Muy bien, con esto creo que voy a dar por concluida mi explicación de hoy. Ven a sentir las energías, a meditar. Nosotros ya hemos hecho pillajes y hemos penetrado en estos lugares. Sabemos que aquí hay muchas reliquias, muchos papiros, muchos documentos de los esenios ocultos. Mucha gente va buscando tesoros, pero para los druidas los mayores tesoros eran sus papiros, sus documentos, sus rollos, sus objetos sagrados, ¿no? Y quizás en el futuro muchas personas descubrirán cuando llegue el momento que todo esto que decimos, ¿no?, es verdad. Ahora, en este momento, tú ven a experimentar por ti mismo, ten tu propia experiencia, siente y vas a descubrir que es un lugar de milagros, un lugar fabuloso. Un lugar tan importante como Lourdes, un lugar tan importante como El Cerreiro, un lugar tan importante como Santiago de Compostela. Un lugar donde todo es posible si vienes con el corazón, si vienes buscando, los ángeles están para escucharte y para ayudarte. Bueno, pues creo que con esto he acabado mi explicación de hoy y podemos dar paso a preguntas, y con las preguntas yo puedo ampliar los datos. La verdad, no hemos entrado en datos concretos de pruebas científicas, de estudios, de arqueología, de simbología y tal, que están en mi libro, pero aquel que lo desee, que se ponga en contacto conmigo a través de mi email, artegrial@gmail.com, y pues yo les comuniqué lo que deseen. Muchas gracias a todos, y bueno, estoy a su disposición. Pues muchas gracias, Antonio. Uy, baja un poco tu volumen, por favor, que me oigo doblada. Ahora.
¿Ahora? ¿Están mejor? Sí. ¿Ahora? Sí, 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 sí. Pues gracias, Antonio, por esta interesante charla. Y antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Pues, si te parece, damos paso a las preguntas que tenemos para ti, Antonio. Vale, cuando tú quieras. Ángela Duque te pregunta desde Colombia, ¿qué es el Santo Grial, aunque ya has explicado mucho de él, y en qué radica su poder? Agradezco, me puede indicar el correo, que si puedes repetirlo, para contactar al maestro Antonio Cerdán para una consulta. Gracias y bendiciones. Mi email es atgrial@gmail.com. Hay veces que no puedo entrar muy asiduamente, tengan un poco de paciencia, que yo siempre respondo. Bueno, el Grial es la copa. La historia dice que fue la copa donde se recogen la sangre de Jesús en la cruz, pero también se hace referencia a la copa de la última cena. ¿Me comprenden? Entonces, supuestamente es una copa que de la última cena se utilizó para recoger la sangre. Pero cuando tú haces mención del Grial, el Grial, según los druidas, también es un caldero. El Grial, según algunas leyendas, también es una piedra mágica transmutativa, la piedra filosofal. Y también, según otras fuentes, el Grial es un linaje, la herencia davídica de los hijos herederos de Jesús, según Lauren Garnett. Todo esto lo puedes encontrar investigando y buscando por internet. Podemos decir que el Grial es la conexión con la energía crística, es la conexión de lugares donde podría encontrarse esa copa griálica, esa copa sagrada, pero a la vez es un lugar donde vivieron los druidas, las comunidades, las sociedades herméticas de los templarios antiquísimas que trabajaban la alquimia. Y ellos siempre elegían lugares para producir los fenómenos alquímicos. Los fenómenos alquímicos se necesitan de fuerzas poderosas y de la luz gnóstica de las llamas. Cuando tú trabajas directamente con estas energías, puedes generar en ti procesos de regeneración celular, de curación, procesos de abertura de iluminación interior, y esa iluminación interior te abre la percepción de los mundos paralelos. O sea, es un lugar donde se concentran esas energías para poder acelerar tu frecuencia y conectarte con tu yo superior y con los mundos paralelos. Afrodita te pregunta desde Argentina, ¿es cierto que el Grial lo escondieron los templarios según la leyenda? Bueno, hay muchas leyendas, hay una leyenda, hay muchos griales, como te decía, hay griales que hacen referencia a que lo escondieron los cátaros, otros los templarios, otros los esenios, otros José de Arimatea, en fin. Ya como te he explicado antes, los templarios fueron a Jerusalén en busca del Grial, en busca del Arca de Alianza, y hay leyendas que hacen referencia a que lo tienen, pero otras hacen referencia a que lo tienen los cátaros, ¿no? Y otras, la verdad, no, nadie ha encontrado el Grial, aunque todos quieren hacer referencia a que la copia la han encontrado. Y todavía se sigue buscando, porque son muchas cosas, no solo es una copa, como te decía. Es una copa, es un lugar de alquimia, como te he mostrado, es un linaje sagrado, son sociedades herméticas que mantienen secretos ocultos, iniciáticos de escuelas antiguas que tienen su origen en Egipto, en los esenios, ¿no? Esta es mi respuesta. Carmen te pregunta desde España, quisiera saber si existen mapas de líneas telúricas entre estas zonas sagradas. Gracias. Sí que existen mapas telúricos de la línea de fuerza. Existen. Yo creo que entra en internet y pon mapas telúricos y te van a aparecer. Existen mapas telúricos de toda España,
de toda la Tierra, pon mapas de líneas Hartmann y van a parecerte mucho. Mapas de líneas Ley. Sí, existen. Búscalos. Hay algunos por ahí. Capitán Aries te pregunta desde España, ¿esa energía espiritual o es espiritual o es del cuerpo energético y está presente en todo? Bueno, si hablamos de la energía del Grial, hablamos de vibración sutil de las llamas que descienden, que es la energía crística. Si hablamos de la energía curativa, es la energía del plasma. La energía del plasma es la energía de los milagros, es la energía que regenera las células, que regenera los cuerpos bioenergéticos. O sea, primero regenera los cuerpos bioenergéticos y después activa y revitaliza los centros de las células, produciendo, generando revitalización y regeneración, multiplicación celular, ¿no? O sea, que actúa intensamente por eso, porque regenera la parte celular y regenera la parte bioenergética. Es la energía del plasma. Marina te pregunta desde Uruguay. Se menciona Grial en Génova. ¿Podría especificar el lugar del encuentro, ya que viví 10 años y me gustaría si retorno a visitar? El Grial te he dicho que está en muchas partes. Y hay leyendas de copas y en muchos lugares, te dije, ¿no? Pero lo que yo te decía referencia es que en Génova se encuentra una copita que es el San Crocatino, que es otra copa donde pretenden decir que es la copa del Grial. Eso es lo que te he dicho en la conferencia. En Génova. Minerva te pregunta desde México, ¿existe otro lugar similar con estas características en México? En México, indudablemente, tú tienes lugares como que se concentran poderosamente las fuerzas. Por ejemplo, Uxmal es un Palenque. Uxmal y Palenque son dos lugares también de concentración de fuerzas increíbles, donde hay llamas, pero el tema es que no existe la energía líquida, que se desprende en el Valle Monasterio. Allí solamente existe la energía de luz plasmática que irradian los chakras. El Valle Monasterio es especial porque está en la alta montaña y existe la energía de luz, del plasma como luz, pero también líquida, que se acumula en el agua. Esa es la diferencia. Pero puedes ir a Uxmal, en la pirámide del Adivino, o en Palenque, a la plaza de las templos, de las cruces, y ahí tienes una energía también muy poderosa, muy fuerte, la energía telúrica activada, solo que no existe la luz del plasma líquido, solo la luz del plasma luminoso. Alexisa te pregunta desde Argentina, ¿todas las aguas de deshielo tienen energía de plasma, energía curativa? Las energías de deshielo depende de las montañas. Nosotros estuvimos investigando y preguntando a los seres. Hay lugares que sí, hay lugares que no. Entonces habría que preguntar qué montañas exactamente son. Por ejemplo, en España hay muchos lugares que hay nieve, pero las energías de plasma solamente se acumulan en picos de Europa y en Aguestortes y en algunos picos de Pirineos, en Pirineos y en picos de Europa. Zonas de montaña, de alta montaña, muy contaminadas, ya no existe el plasma. El plasma se da incipientemente en el momento del deshielo y en lugares especiales, como te he dicho. No en todos, habría que ver qué montañas, porque la contaminación que es tan grande impide que se densifique el plasma. Por eso no en todos los lugares. Tendríamos que saber qué montañas y preguntar si es posible o no que en ese lugar haya plasma. Normalmente son montañas muy altas, lugares muy apartados, lugares donde hay mucha agua, hay mucha nieve, pero habría que preguntar, me tendrían que decir el nombre de las montañas y yo tendría que preguntar. Otra cosa es que la energía de plasma que se da de forma natural, solamente en 3 horas se vaporiza. Se vaporiza en 3 horas, o sea, tienes que estar cerca de donde se deshiela, porque a las 3 horas se vaporiza el plasma y ya no se puede captar el agua.
De ahí la importancia del Vayan Monasterio, que podemos acceder hasta el lugar donde todavía el agua contiene la luz plasma. Pero además, no es solamente la luz plasma, sino ahí están las esferas de los ángeles, que también ellos proyectan luz plasma, pero de forma luminosa. Y además está la proyección del fuego sagrado de la tierra, que se concentra como un chakra en toda el área. Y es una llamativa. Con lo cual hay muchas fuerzas que coinciden y se intensifican en ese lugar, en el Vayan Monasterio. Cada lugar habría que investigar qué fuerzas y qué condiciones tiene para saber qué fuerzas curativas tiene ese lugar. Marina te pregunta desde Uruguay, ¿existen lugares con esa mística en Uruguay? Gracias. Ay, no conozco, en Uruguay no lo siento. Que habrá, pero no he estudiado mucho los lugares de Uruguay, ¿no? Seguro que habrá, ¿no? Que habrá. Pues hasta aquí llegan nuestras preguntas. Entonces, si quieres comentar algo que te hayas quedado por no extenderte demasiado, este es el momento. Bueno, lo más importante lo he dicho, ¿no? Pero bueno, podemos... En la verdad, lo que quería comentar es que, lo último es que... Aguas Tortes fue una universidad druídica muy importante. Su origen es desde la época de los ligures, los ligures que admiraban al Señor de la Luz. Es un lugar muy antiguo. Pirineos es un lugar que existía ya, incluso en épocas muy antiguas, donde siempre han habido estos santuarios, ¿no? Y los lugares donde habitan comunidades druídicas, esas comunidades druídicas después se transforman en los seguidores de los templarios, después se transforman en rosacruces, por eso en Aguas Tortes también hay montañas que se llaman Montaña de la Rosa. Toda la tradición druídica, templaria, rosacruz, tiene que ver con los conocimientos alquímicos, con los conocimientos mistéricos. Pues en mi libro lo que demuestro con montones de pruebas que es un lugar muy especial y que podría ser que encontramos documentos antiguos muy valiosos de los esenios, de los templarios y de todas estas órdenes antiguas ocultas. En muchas oportunidades hemos hecho viajes y hemos visto que hay muchas cosas. Quizás algún día cuando los guardianes del lugar, porque todavía hay druidas que son guardianes, ¿no? Que no han reencarnado, quieran, pues igual se descubrirán que hay cosas maravillosas ocultas. Gracias por poder explicar este tema. Gracias a Mindalia por ofrecerme este espacio para transmitir este conocimiento. Mi intención es de que mucha gente se beneficie y pueda sentir estas fuerzas, estas energías y tenga la oportunidad de tener experiencias bonitas. Y este es un lugar especial, vale la pena que lo visiten. Muchas gracias a todos. Pues gracias a ti por tus respuestas, por la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países, hoy desde Colombia, México, España, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, Alemania, Italia, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo, como siempre, en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en vuestras redes sociales y además de poder ver la programación de las próximas conferencias. Pues muchas gracias de nuevo, Antonio. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y recordaros que debajo del vídeo podéis ver información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para colaborar como voluntario en Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo, Antonio. Gracias, un abrazo a vosotros también. Gracias.